Democratización de los discursos críticos. Una enorme democratización. Yo soy crítico, pero en este momento en Buenos Aires los espectadores son críticos. Hablamos ya de un crítico espectador. Perdón, un espectador crítico. Hay una gran institución que es el boca en boca. Pero además los espectadores escriben en blogs, intervienen en espacios de opinión. Cuando yo empecé a ser crítica, a mí me tuvo que iniciar un padrino un gran crítico argentino que se llama Ovaldo Quiroga, que me llama a su programa de radio y yo empiezo a hacer crítica gracias a él. Ahora, ¿cómo se inician los pibes en la crítica? Se abren un blog, no necesitan padrino, ¿eh? relacionen esto con la nueva relación con el padre. ¿eh? Eh, pero, digamos, eh, no solamente eso, los espectadores comunes, no profesionales como críticos, se graban en YouTube. Todo espectador está ejerciendo un modelo relacional por el cual escucha a este, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, y ahí se decide a ir. Eh, vos sos uno más dentro de la constelación de referencias que ella tiene. Y por otra parte, no necesita tu autoridad, lo que necesita es que le des herramientas para producir su propio pensamiento.